Hola, bienvenidos a Fuera de Campo, el programa que te muestra en la pantalla chica los secretos de la pantalla grande. Hoy tenemos como invitada a una actriz muy especial, una actriz que es un poco el gran espíritu de San Luis dentro de la actuación y de la ley de cine. Está con nosotros la señora Norma Argentina. Fuera de Campo. Personas hablando de cine. Y te iba a preguntar de la famosa experiencia con Anthony Hopkins. Bueno, eso fue... ¿Cómo llegaste primero? ¿Vos sabés que yo estaba en casa en la tarde y me llaman por teléfono la productora Diana Frey? Me dice, Norma, ¿estás preparada? Sí, Diana, le digo, ¿qué pasó? No, dice, Anthony Hopkins. ¿Qué le digo? Anthony Hopkins quiere que trabajes en su película. No puedo creer, le dijo. Norma dice, no tenés un personaje definido en el guión. Es todo una improvisación. Ajá. Que vas a hacer en la película. ¿Estás de acuerdo? Lógico, le digo, ¿cómo no estás de acuerdo? Entonces, bueno, ahí fue en un mes de octubre, me parece que fue. Bueno, me llamaron, me llevaron. Estuve en un lugar que se llama... Verónica, que creo que es al sur de La Plata. Ajá. Porque allá en Buenos Aires la brújula mía no existe, ¿viste? No sé por dónde, el norte, el sur. Estuve parando en la casa de una señora que todavía somos amigas, se llama Alicia García, porque en Verónica, un pueblo muy chiquito, y no hay hoteles. Entonces buscaban, esta señora es viuda y vivía solita, entonces yo paraba ahí. Después paró también uno de los actores ingleses que vinieron. ¿Y era una producción en inglés o era una...? Producción en inglés, pero tuve la gran suerte de que había una vestuarista que se llama Nora Laluf, que sabía inglés, entonces ella me traducía a mí, ¿te das cuenta? Y había otro que también traducía, entonces todo lo que me decían en inglés me lo traducía la chica o el chico, bueno, iba entendiendo el tema. Pero fue una experiencia muy linda. ¿Por qué muy linda? Porque yo cuando lo vi a Anthony Hopkins allá en la estancia, una estancia que era una maravilla, te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y como que me abataté cuando tenía que entrar en escena, ¿viste? Entonces, tenías escenas con... Claro, no con él, sino con una nena, por ejemplo, y él estaba tocando el piano. Y yo no me animaba a entrar. Me daba cosa, ¿viste? Como la timidez de una persona. Entonces me llama, él me hace señas, que entre. Bueno, entré, lo saludé, le di un beso, lo abracé, porque me parecía imposible... Dale un abrazo a un actor de primer nivel como Anthony Hopkins. Claro, y que aparte uno tiene la oportunidad de verlo en el... Jamás, yo nunca pensé tantas cosas que me han pasado en el séptimo arte. Estoy maravillada y le doy muchas gracias a Dios de que me haya puesto en el camino del séptimo arte, que cada día me gusta. Norma, y ahora vamos a ver una pequeña escenita de tu película con Anthony Hopkins, dirigida por James Ivory, en La Ciudad de Tu Destino Final. Oh, genial. Dale, nos vemos juntos. Fuera de Campo. Dosofanor, un señor anciano, sale en su caballo a un pueblo a buscar a su hija, quien se había ido de su casa cuando era niña. No habla, solo observa. Camina apoyado en su paraguas rojo. De pronto le llama la atención un par de botas colgadas en la ventana. Ah, hello, darling. Champagne. Oh, is there a little drop for me left, you think? And a guest. Fuera de Campo. ¿Cómo te llevas con ese mundo? Porque yo conociéndote, digo, es una persona muy sencilla, de pronto estás en un lugar de gente de smoking, sí, bueno, salones grandes y fiestas. Yo sigo siendo sencilla en cualquier lado. No, sí, lo sé, pero ¿y cómo te incomodas? No.
me pongo un poco nerviosa hasta que entro en carrera, ya me molesta, que entro en confianza, ¿viste? Pero ya después se me calman los nervios, ya entro y bueno, conversamos, charlamos, pregunta va, pregunta viene, film, autógrafo. Yo acá en San Luis jamás firmé un autógrafo, pero en Buenos Aires, en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, en Chile, todos lados me conocen a través de la película Cama Adentro. Claro. Entonces me dicen, Norma Argentina, usted señora, sí, usted trabaja con Norma Leandro, sí. Ay, por favor, eso es algo que estoy soñando, te digo. Claro. Yo sigo soñando con el cine y le pido a mi almohada que no me despierte, ¿viste? Porque no sé con qué me puedo encontrar el día de mañana. ¿Y hiciste algún curso de actuación? ¿Trataste de formarte un poco con eso? No, ¿sabes qué es, Esteban? Cuando se larga la ley de la promoción de la industria del cine aquí en San Luis, el doctor Adolfo Rodríguez, que fue el que hizo la ley, tuvo la gran y la genial idea, como tiene genialidades él, de largar cursos relacionados al cine. Que se hacían en el predio ferial. En el predio ferial, sí. Claro. Lo que ahora va a ser la terminal. Exacto, exacto. Ahí hice cursos de todo, de maquilladores, de vestuaristas. Yo recuerdo que vino Pino Solanas a dar un curso de dirección de actores. Ah, sí, yo no vi, no estaba aquí en San Luis cuando estaba Pino Solanas. No, parece que vos ya estabas. Sí. Entonces yo me, como mintiendo, porque no quería que supieran en casa, le digo, yo me voy a anotar. Mamá dice, ¿para qué te vas a anotar? Y le digo, me voy a anotar maquillaje, vestuario y peinado. Pero a su vez, actuación en la cámara. Pero no se lo dije a ella, ¿viste? Porque vos ya querías estar ahí. Claro, yo quería estar ahí. Bueno. Lo que menos hice fue maquillaje, vestuario y peinado. Lo que más me gustaba era actuación en la cámara, ¿viste? Bueno, empezamos. Fueron 3 meses. Con María Laura Cuffini, que fue la directora, la profesora que teníamos ahí. Excelente y exigente. A mí me gusta la exigencia. ¿Sabes por qué me gusta la exigencia? Porque tanto los niños como las personas mayores nos enseñan a ser responsables de cierta actividad. Entonces ella nos exigía mucho. Hasta que, bueno, en el tercer mes ya teníamos que improvisar algo. A mí me costaba un montón. Yo, a pesar de que soy muy liberal, hablo, qué sé yo, pero tengo mi timidez, ¿viste? Bueno, me daba cosa entrar. Entonces me dice un día María Laura, mañana te toca a vos, Norma. Prepara algo. Ay, Dios, yo... ¿Sola? Sola. Sola. En el todo alrededor, los chicos, los alumnos, ella frente a la actriz, que en este caso era yo, observando qué hacía. Bueno, como a mí me gusta tanto la costura, la alta costura, digo, voy a hacer esto. Bueno, lo hice. ¿Qué nos aconsejo? Es cuando vos estás en una escena de cine, así se te caiga la casa encima, vos tenés que estar concentrada en lo que estás haciendo. Claro, está bueno. Y lo logré. ¿Por qué? Porque yo hice como que estaba cosiendo un vestido y venía mi hija, que era la Roxana Greco, que es una chica que es escultora. Ella supuestamente era mi hija. Dice, mamá, quiero que me haga un vestido a mi muñeca. Entonces yo nada, la ignoré totalmente. Bueno, esa fue la primera. Después tú